El sábado a las 10 horas vamos a tener la convención extraordinaria a tratar solamente dos puntos, como lo establece el artículo 25 de la Carta Orgánica. Esto es expresar la voluntad de alianza o no del partido. Y el segundo punto a tratar es la designación de los miembros para la Junta Electoral de cara a las pasos de selección de candidatos. Doctor, ¿qué modalidad va a tener esta convención? Muy buena pregunta. Tiene la modalidad Zoom, esta es la tercera que hacemos, y en esta sobre todo vamos a extremar mucho más la presencialidad que pueda haber. Se cursó la invitación a través del Comité de la Provincia a los diferentes sectores que componen la vida partidaria interna, que envíen un solo representante únicamente, porque bueno, no se puede permitir mucha aglomeración por cuestión de protocolo y porque, a decir verdad, en la última convención, que fue la constitutiva ya por el mes de abril, hubo muchos contagios y bueno, con algunos hechos lamentables a raíz de esos contagios también, ¿no? Doctor, ahora en su rol de dirigente, se viene un mes clave, presentación de alianzas, después precandidatos. ¿Cómo camina en este caso la Unión Cívica Radical estos tiempos? Así es, bastante movidito este julio va a ser. Obviamente con la prórroga que se sacó a nivel nacional de las PASO también se ha prorrogado, porque si no esto ya se hubiera, ya estos tiempos ya hubieran precluido. Nosotros tenemos como primer punto es el día sábado 3. El 14 de julio vencen la presentación de las alianzas y el 24 de los precandidatos o precandidatas que quieran participar de la elección PASO, ¿no? Entonces esto va a ser una semana muy movidita, muy movidito, con muchas conversaciones, siempre teniendo en cuenta la organicidad. Nosotros como partido será el presidente del comité de la provincia con quien se disponga los encargados de llevar adelante las negociaciones con los otros frentes o partidos políticos que integran la vida política catamarqueña, ¿no? Por último le consulto, ¿qué opinión le merece? ¿Ya hay algunos dirigentes que se están posicionando y manifestando su aspiración a la banca de la Senaduría Nacional? Primero, creo que hay que valorar el gesto que hizo el actual senador nacional, Oscar Castillo. Él viene de una elección PASO, él no ha sido designado ni a dedo ni nada, él se presentó hace 5 años y medio atrás a una elección PASO, donde fue ungido junto con otros candidatos. Él esgrimió razones personales y políticas también. Creo que la política es muy importante porque hay que ver el gesto y ojalá que esto sirva para todos aquellos que por ahí creían que porque él estaba no podían estar. Se presenta una elección PASO, serán quien designen los precandidatos y los candidatos, y bueno, será la sociedad quien elija. Creo que es una inmensa oportunidad para los radicales que estemos a las alturas de las circunstancias y a la altura de este gesto, ¿no? Ojalá que muchos lo entiendan así.